noches, Corrientes. Espero que la estén pasando bien, seguramente que sí. Esta fiesta que estamos esperando durante todo el año, el pueblo correntino, no solamente una fiesta que la vive el pueblo correntino, sino también todos los visitantes que recibimos durante estos 10 días de festival. Así que nosotros, como siempre, muy felices de poder estar compartiendo este elenco que de muy alto nivel todos los años. Es un gran orgullo para nosotros estar de nuevo tocando en el festival. Quiero presentar a mis amigos, guitarristas, músicos, con quienes comparto el escenario. A mi izquierda, Emiliano Farina, en guitarrón. A mi derecha, Martín Pérez, guitarra. Estamos rindiendo un poco de, en cierta parte, un homenaje a la guitarra correntina. Sabemos que la guitarra es un poco el alma musical de la América Latina, pero aquí en nuestra región se afincó también de gran forma para formar parte de toda esa agrupación típica que tienen el conjunto tradicional chamamecero. Siempre estuvo relegado a un segundo plano acompañando, pero el deber de los guitarristas seguramente que es enriquecer un poco el lenguaje de la guitarra en el chamamé. Y es lo que estamos haciendo nosotros, como también lo están haciendo muchos otros guitarristas que ya de épocas pasadas y muchos jóvenes que están surgiendo ahora. Nosotros comenzamos con dos temas. El primero se llama La Calandria, de Isaaco Abitbol, y por último fue un chamamé de Roque Luis González que se titula Roquiño. Y vamos a tocar ahora un chamamé y vamos a dedicar en homenaje a un gran compositor que nos dejó físicamente en el 2019. Me estoy refiriendo a Ricardo Tito Gómez. Él compuso este tema junto al gringo Sheridan y lo titularon Tiempo de Reencuentro. Thank you.
Vamos a recordar ahora a Belino Flores y a Paquito Aranda en esta obra que ellos titularon Chinita. Bueno, muchas gracias, una sorpresa linda este reconocimiento del Instituto de Cultura. Bueno, nosotros vamos tocando el último tema de nuestra presentación, todavía falta mucho, así que seguramente van a seguir ustedes disfrutando. Vamos a despedirnos con este clásico del chamamé, motivo popular, titulado La Caú. Muchas gracias por todo y hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias.
Roger Flores Río. Un fuerte aplauso. Estamos recibiendo artistas, que es lo maravilloso que tiene estar en este espacio, poder conocer gente nueva, gente que es investigadora.